González, soy estudiante de Comunicación y Relaciones Corporativas y tengo 24 años. Me llamo Camilo Estrada Rodríguez, soy estudiante de Comunicación y Entretenimiento Digital y tengo 22 años. Hola, yo soy Susana Giraldo, estudiante de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, tengo 24 años. Bueno, mi nombre es Santiago Osa, tengo 23 años y estoy en la Universidad de Medellín, Comunicación Gráfica Publicitaria. Bueno, yo soy Joan Fernando Aguirre Ríos, soy estudiante de Comunicación de la Universidad de Medellín. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Sí, algunos. Sí. Algunos de ellos, la verdad. No. Pero alguna vez estuve afiliada con Fama, pues, y conocí como alguien. No. Pues sí, he escuchado que hay muchas cosas y muchas clases. Sí. Bastante. Sí, claro, que le pueden dar una mayor proyección. Sí, claro. Muchísimo. Sí, sí, porque de pronto con historias y con cosas puede hacer que de pronto los jóvenes se interesen por la mucho. No. 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 Sí, mucho. Creería yo. Sí. Claro que sí. Sí. Si es un evento, pues, que me llame la atención, seguramente sí iré como él. Es una marca que es buena porque está organizando este evento. Sí, claro que sí. Sí. Sí, claro. Pues si ya tiene contenido interesante, sí. Sí. Claro. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Claro que sí. Claro. Sí. Sí, pero la verdad, no, en el caso de Cojama creo que no tanto, porque eso me va a servir. Sí. Se entera uno a través de la publicidad, más que todo, pero no es siempre como que uno ahonde mucho en las marcas y mire a ver quiénes son los organizadores, pues las marcas están acompañando dicho evento. No siempre uno propugna por lo mismo. Por supuesto. Pues uno a veces no se percata, pero sí podría pues como implantársele uno en la mente de una marca por ir a un concierto. Sí. Algunas veces de pronto no sé si uno cuando asiste a estos eventos conoce algunas marcas.